Para mí uno de los momentos más importantes de 2014 fue sin duda alguna el debut de Luis Enrique en la primera división como máximo responsable de un gran banquillo, en este caso del Barcelona, porque había mucha expectativa sobre el asturiano, de lo que podía hacer o no en el Barcelona. Es verdad que todavía está en el primer tercio de su trabajo en este ejercicio, pero después de su experiencia en Italia, de haberlo hecho también el año pasado en el Celta y de haber estado en el Barça B, era muy interesante ver lo que puede hacer en este Barcelona. Por lo tanto, aquel día yo creo que todos los focos estuvieron centrados en el asturiano y en su debut con el FC Barcelona. Bueno, no puedo olvidar el hat-trick de Messi de la pasada temporada, uno de los que anotó la pasada temporada, porque fue ante Osasuna, cuando estábamos a punto de llegar al final de la temporada, y no puedo olvidarlo porque fue en un momento en el que estaba siendo muy cuestionado Leo, ¿no? Los tres goles ayudaron a ganar al Barcelona por 7-0 a Osasuna, y además fue un día en el que consiguió batir el récord de Alcántara, un mito del FC Barcelona, ¿no? Una cifra de goles espectacular. Por lo tanto, tengo en el recuerdo ese hat-trick y esa reivindicación de Messi diciendo: estoy aquí, voy a pelear hasta el final de temporada para que el Barça pueda ganar la Liga. Ojo a Leo, que puede marcar. Se va a llevar la pelotita a casa. Leo Messi se va a llevar la pelotita a casa. Hat-trick de Lionel Messi, minuto 87 de partido. El Barça marca el sexto ante Osasuna. Sin ninguna duda, uno de los grandes momentos de 2014 ha sido el título del Atlético de Madrid. Lo ganó en el Camp Nou ante el Barcelona. Las imágenes de celebración de Simeone, de su cuerpo técnico, de la afición por las calles de Madrid. En la mal denominada muchas veces Liga de Dos, el Atlético de Madrid se metió en medio, le ganó el título a uno de los favoritos y además en su campo, ¿no? Es evidente que este 2014 siempre irá de la mano de este gran título del equipo colchonero y de este gran trabajo que hizo Simeone con sus jugadores. Para mí es un honor estar aquí, compartir vestuario con esta gente que se ha dejado la vida por conseguir lo que hemos conseguido. Esto es un premio al trabajo, al sacrificio, al amor por unos colores que no se compran. Y esto acaba de empezar. Lo mejor está por venir. Gracias a todos. Recuerdo con cariño el hat-trick de Alexis al Elche en la 18ª jornada de la pasada Liga. Y digo con cariño porque fue el año probablemente de reivindicación de Alexis, curiosamente el último en el Barcelona, pero fue un año donde anotó muchísimos goles, se reivindicó como gran futbolista y aquel día, bueno, pues entró, podríamos decir, en el podium de los elegidos al meterle tres goles a un equipo en la primera división española, ¿no? Además, lo hizo por tierra, mar y aire. Por ejemplo, recuerdo la falta directa que marcó, que, bueno, es una falta ejecutada al alcance de muy poquitos futbolistas como Cristiano Messi. Hay mucha gente que se ha hecho del Eibar esta temporada, ¿no? En este 2014, su ascenso y sobre todo cómo empezó la Liga. Esa primera victoria histórica que consiguió ante la Real Sociedad en Ipurúa fue realmente espectacular. No por el resultado, porque fue por la mínima, pero sí por el golazo de Javi Lara. Aquel día mucha gente se dio cuenta de que realmente el Eibar venía a la primera división a quedarse y no simplemente a pasar un ratito. Por lo tanto, yo creo que este es un momento que no vamos a olvidar de 2014. Aritz Aduriz volvió al Athletic Club de Bilbao precisamente para hacer cosas como las que hizo en la jornada 26 de la pasada Liga, también en 2014, es decir, marcar un hat-trick. Además, en ese partido, que recuerdo perfectamente, vimos todas las facetas del fantástico goleador que es Aduriz, ¿no? Yo creo que la vuelta de Aduriz al Athletic Club de Bilbao tiene sentido precisamente para la gente de San Mamés, viendo al futbolista, a su futbolista, a su canterano, meter, por ejemplo, tres goles como le metió al Granada en la victoria del Athletic Club de Bilbao 4-0 al cuadro andaluz. Con goleadas como la del Celta al Málaga 0-5 en la pasada Liga, en 2014
creo que el técnico asturiano Luis Enrique ganó muchos méritos, consiguió muchos méritos para entrenar al Barcelona, ¿no? Aquella fue una goleada espectacular que no podemos olvidar porque demostró el nivelazo del equipo de Luis Enrique, el equilibrio de todas sus líneas y sobre todo el punch arriba, ¿no? Además, ante un Málaga que en los últimos años ha sido un equipo que ha animado mucho esta primera división. Yo creo que es uno de los resultados más importantes de la pasada liga en 2014, jugado este partido, este 0-5 del Celta en la Rosaleda. Este 2014 ha sido el año del debut de Luis Suárez. La Liga BBVA tiene ya uno de los mejores jugadores, uno más de los mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, no podemos olvidar que debutó en el Bernabéu, que mucha gente pensaba que no iba a jugar de titular, y en cambio Luis Enrique le puso en el 11 inicial. Además, fue un partido muy interesante de Luis Suárez, que llevaba muchos meses sin competición, pero que en cambio mostró un nivel muy alto. Le faltó el gol, pero yo creo que esta es una de las fotografías que nos deja 2014, el debut además en un gran campo como el Bernabéu de Luis Suárez. En 2014 hemos vivido grandes traspasos, uno de ellos el de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, aunque el francés tardó 9 jornadas en marcar un gol. De hecho, anotó su primer gol con los colchoneros en la jornada 10. Yo creo que había un poquito de impaciencia, pero al final llegó en la victoria ante el Granada. Además, marcó 2 goles aquel día y, por lo tanto, se felicitó el aficionado colchonero de esos primeros goles de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. El cuero para Arda, el centro de Arda. En 2014 hemos visto grandes goles, ha habido grandes momentos, pero para mí casi el mejor gol y casi el mejor momento fue el gol de Pablo Hernández en el Calderón. No le sirvió a su equipo para ganar el partido, pero ese recurso que se saca Pablo Hernández para meter con la espuela, con el talón, el gol de su equipo me parece una delicatessen extraordinaria que no voy a poder olvidar en mucho tiempo. Un momento importante y sobre todo gran gol de 2014, el de Pablo Hernández. No podemos olvidar tampoco 2014 porque en la Liga presente fue Cristiano Ronaldo el jugador que marcó por primera vez un gol a Claudio Bravo, que debutó con el Barça y que encadenó hasta 8 jornadas sin recibir un gol. Impresionante, tuvo que ser un gran escenario como el Bernabéu y el gran Cristiano Ronaldo, aunque de penalti, el que batiera por primera vez a Claudio Bravo. También para mí es uno de los momentos de este año 2014. 34 de la primera mitad. El balón plantado en el punto de penalti, preparado para golpear Cristiano Ronaldo bajo palos Claudio Bravo. Le pega Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! Cristiano empata el Madrid desde el punto de penalti. Obviamente, el mejor momento, al menos para mí, de este 2014, probablemente al lado del título del Atlético de Madrid, es el récord de Zarra, ¿no? Un récord de más de 60 años que batió ante el Sevilla Lionel Messi y que se vino a sumar a los muchos récords que durante su carrera deportiva ha ido acumulando el extraordinario futbolista, ¿no? Manteado además por sus jugadores, ovacionado por el público. Yo creo que aquel día ante el Sevilla en el Camp Nou, Messi recibió el cariño, el amor que sienten por él los aficionados, porque no todos los días se bate un récord, insisto, de 60 años. Uno de los grandes momentos, sin ninguna duda, batir al gran Telmo Zarra por parte de Lionel Messi de este 2014. Messi, es un 3-2, está solo Luis Suárez, está solo Luis Suárez, el balón para Neymar, está solo Messi. Protagonista no era él, era el mejor jugador de la historia del fútbol.
Sevilla se lleva 4, 2 marcados por Leo Messi.